en ningún momento. ¡Listo! ¡A su marca! Subí al suelo. ¡Listo! Ya, bien, ya. ¡A su marca! ¡Listo! Atrata de patancias por su primer intento, Nilmer Zafanta, en la zona de caída, Joseph Carvajal. ¿Alguna pregunta, consulta? Ninguna. Jóvenes estudiantes, señoritas, en primer lugar quiero expresar el profundo agradecimiento a nombre de la Dirección Regional de Educación de Apurímac por todo el esfuerzo que ustedes han desplegado. Nos sentimos satisfechos y contentos por su participación. Queremos expresar la felicitación a los padres de familia, a los docentes que han hecho posible que muchos de ustedes estén presentes el día de hoy. Y también felicitarles a ustedes porque ustedes ya son ganadores. Recuerden que son ustedes ganadores en cada una de las UGELs. Y de tal manera que de este momento yo insto a aquellos jóvenes y señoritas que han ocupado los primeros lugares y que en este momento nos tenemos acá en el podio a seguir preparando. Les comunicamos que en el mes de agosto debemos participar en la macro regional, donde la competencia se supone que va a ser más fuerte. Así que yo quisiera pedirles a todos los presentes a que tributemos un fuerte aplauso a todos los que han participado durante estos días. Muchísimas gracias. Para el alumno Lenin Peceros Venegas, de la UGEL de Andahuaylas, primer lugar, con una distancia de 25 metros 46 centímetros. Cachuri Cuadros, de la UGEL de Aymaraes, en el podio número 2, con una distancia de 18 metros, en el segundo lugar. Inmediatamente a la atleta, en el primer lugar, la alumna Judy Quispe Carvajal. Ahora invitamos a nuestro director y al profesor Edmundo, nuestro especialista, harán la imposición de las medallas correspondientes. Bronce. El tercer lugar corresponde a Fritz Tello Córdoba, de la UGEL de Chincheros, Ocobamba.
con una distancia de 23 metros 65 centímetros, 24 metros 50 centímetros. Felicitaciones, también presente, señoras y señores. En estos instantes, nuestras autoridades de la Dirección Regional de Educación hacen entrega de las medallas correspondientes de bronce, plata y oro, respectivamente. ¡Anda, Guaylas! El alcalde de Anda, Guaylas, que se quite, por favor, esa. Vamos a ver si la chanchita se está mañana. Las felicitaciones del caso para nuestras atletas en lanzamiento de disco. El primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Nuestro director de la Dirección de Gestión Pedagógica, el magíster Simón Hernán, viene haciendo la premiación correspondiente. Vamos para las fotos, posamos un ratito manos arriba. Comentamos a nuestras autoridades para hacer la entrega correspondiente de la premiación. Felicitaciones por el esfuerzo. Y obviamente hay que seguir trabajando porque somos gran sede de la macro regional. A nuestros entrenadores y delegados hay que hacer los mayores esfuerzos y solicitar el apoyo de nuestras autoridades. Pentatlón, mujeres, se hace la premiación con la medalla de oro para nuestra atleta. Las felicitaciones del caso y a seguir trabajando porque queremos reiterar. Y aquí. Yo le digo a la madre y familia ahora, mamita, un ángel, salsa totalán, a Tarechinaiki, pinta nampa, rasca nampa, manaña, pues, ya terminó Nacho, si no prepara con nampa. ¿Por qué? Vamos a un jato en Camanta, Lima Solomanta, Huancabalí Camanta, Ayacuchumanta. Corre, pero no ganche, ya que tienes ventaja, pa' y mi jabata, mejor está. Premio Ganaja, premio Premio Tapas Corjonja. Por eso quiero un fuerte aplauso a esa señora y a esa niña que ha participado. Y nuestro primer lugar en 800 metros planos, categoría de mujeres, la señorita Fiorella Quispe Rodríguez. La Gestión Pedagógica hace la imposición de la medalla de oro a nuestro primer lugar en 800 metros planos. Y nuestra medalla de oro corresponde para Fiorella López Alarcón, de la UGEL de Andahuaylas, distrito de Talavera. Está con nosotros, delegado, por favor, delegado. Felicitaciones, en todo caso, para nuestro segundo lugar. En estos momentos se hace la imposición de la medalla de plata. Felicitaciones. Y el primer lugar corresponde a Adolfo Guaita Galloso, de la UGEL de Cotabambas, el distrito de Pamarca, si no me equivoco. Pamarca, disculpen ustedes. Felicitaciones, Cotabambas, a lo largo se han llevado los premios en resistencia. Felicitaciones a nuestro primer lugar. Hay que seguir trabajando porque nuestra atleta Silvia Lima y Puma Huanca, ahí está Silvia, al podio número uno, provincia de Cotabambas, provincia de Cotabambas, con un tiempo de 7 minutos 05 segundos. Ahí está nuestro primer lugar, medalla de oro. Atleta Shirley Ortiz Hurtado, del distrito de la provincia de Chincheros, distrito de Uripa, de la institución educativa José María Arguedas, con un tiempo de 19:20 segundos. Felicitaciones, primer lugar, medalla de oro, salto largo, categoría de mujeres, para Rubí León Condori, de la provincia de Cotabambas, del distrito de Mara. La marca, 4 metros 14 centímetros, medalla de oro, quien estará presente en la gran macro regional. A prepararse. Y felicitaciones a la provincia de Cotabambas, llevando nuestro atleta Roger Carrión Arévalo,
de la provincia de Andahuaylas, del distrito de San Jerónimo. Ahí está nuestra medalla de oro. De la institución educativa Huarmacuyay. Ahí está nuestro especialista y nuestro director del área de gestión pedagógica haciendo la imposición de las medallas correspondientes. El campeón tiene una marca de 4.66. Distrito o provincia de Chincheros, distrito de Ugripa, el atleta Gerson Joel, distrito de Ocoama. Vamos a corregir. Gracias por la corrección. En este caso, felicitaciones. Marcha atlética, medalla de oro. Del distrito de Huajanas, Taipe, Huachaca, Horizon. Está el que come bastante maíz, bastante chuño, queso, papa. Nuestro Hércules. Arriba, arriba. 8 metros 85 centímetros. La atleta Heidi Álvarez Añanca, de la UGEL Abancay, de la institución educativa Esther Roberti Gamero. Medalla de oro. Felicitaciones. Está emocionada nuestra atleta. Tiene la talla, tiene el porte y estamos seguros que nos llevamos la medalla de la macro regional. A seguir entrenando. Al primer lugar es Yamir Yaudis Benítez, de la provincia de Andahuaylas, del distrito de San Jerónimo. 150 metros planos, categoría de varones. La premiación para nuestra medalla de plata, a cargo de nuestro director, el magíster Hernán Simón Ludeña. Del mismo modo, nuestra medalla de oro en 150 metros planos. Y el primer lugar pertenece a Merly Pastor Ramírez, de la UGEL Andahuaylas, de la institución educativa Juan Espinosa Medrano. Ahí nuestras autoridades de la Dirección Regional de Educación hacen la entrega correspondiente de los premios en 150 metros planos a nuestros medalleros. Bronce, plata y oro respectivamente. Y el primer lugar para la atleta Merly Pastor Ramírez, de la provincia de Andahuaylas, de la institución educativa Juan Espinosa Medrano. Ahí está Merly, que también tiene que prepararse mucho, mucho para participar en la gran macro regional. Felicitaciones y el aplauso de todos. Medalla de oro y medalla de plata presentes en salto largo, categoría B, varones. Ahí está el profesor Edmundo Guerrero, especialista de la Dirección Regional de Educación, haciendo la imposición de las medallas correspondientes. Salto alto, disculpen, salto alto, salto alto. Gracias, gracias. Atleta Tania Taipe Lezano, de la provincia de Abancay, de la institución educativa Esther Roberti Gamero. Felicitaciones. Ahí está, carrera pedestre, 3 kilómetros, categoría B, mujeres. Felicitaciones. Hay que seguir apoyando, señores padres de familia, ya que también, obviamente, tener deportistas destacadas traen muchos beneficios en las universidades. Felicitaciones. Y el primer lugar, medalla de oro, es para la UGEL de Andahuaylas. La UGEL de Andahuaylas, ¿dónde están? En mujeres, ahí está una de las representantes que recibirá las 5 medallas de oro para los deportistas en relevos 5 por 80 metros, categoría B, mujeres.
Invitamos a su mamita, muy bien, felicitaciones. Orgullosa la madre. Muchas felicitaciones.